Esta semana en Twitch ha estallado la guerra. ¡Oye, hace pum! ¡Ay, ya está aquí la guerra! Y la propia plataforma se ha encargado de promocionarla, aunque no de la mejor manera. Estaría bien que mencionaseis a los creadores de la serie. Yo ya sé que me odiáis y que antes que ponerme en un correo preferís atravesaros con una cruz de titanio. Cada uno se toma la guerra de forma muy diferente. Algunos, como Gref, van a saco, aunque a veces el karma le castiga en forma de bug. Hola, ¿quién vive aquí? Y está veas su gas. ¿Qué pasa? Otros, como yo, Juan, pasan de raideos y solo quieren trolear usando inteligencia artificial. Canico es una especie en peligro de extinción. Buenas, soy yo, Juan, necesita 6.000 de chatarra. Dásela, no te tiro la cuenta de Twitch. Chocas, uno de los organizadores, tuvo que tomar una difícil decisión. Y ahora sí, se lió la mundial. ¡Tomamos aire! El chat de Follacanalía. Vengo en son de paz. ¡Hombre, vamos! Me ha matado con ganas, ¿eh? Follacamiones expulsado. Estás expulsado de la serie. Me da igual que te llames Follacamiones. Follaca convertido en héroe de Twitter. Carola echa gasolina super y con todo el plomo. ¿Quién coño tiene pelotas a hacer una serie así? Hemos metido hasta la nuja. ¿Tú qué más quieres, colega? ¿Dónde dice que va la gasolina? Y Chocas no lo termina de solucionar. La gente de Twitter tiene mucho tiempo libre y no trabaja. Volviendo al otro campo de batalla, Ibai no dejó pasar la ocasión de hurgar en la herida. ¡Llegó el malo de la peli! ¿A cuánto estás cargado hoy, Draco Malfoy? Aunque para Guerra, la que le va a declarar a la LVP por una decisión bastante discutible. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo va a ser así de partido anulado? Pues este partido por mi polla, vamos. Si no mañana me piro. O sea, pero me piro. ¿Desde cuándo Chocas también es administrador de los partidos? AuronPlay, en cambio, prefiere solucionar los conflictos con el poder del diálogo. Cuidado, ¿eh? No, estoy violento. Guarda tú la tuya y yo guardo la mía. Humildad. Pero al final, la única guerra que importa es la de los viewers. Y el podio de los últimos 7 días lo componen Illo Juan, AuronPlay e Ibai. Nosotros volvemos la semana que viene con un resumen, esperemos, de tiempos más pacíficos. Te vamos a expulsar. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices?